La aventura del agua. Un día que el agua se encontraba en el soberbio mar, sintió el caprichoso deseo de subir al cielo. Entonces se dirigió al fuego y le dijo: ¿Podrías ayudarme a subir más alto? El fuego aceptó y con su calor la volvió más ligera que el aire, transformándola en un sutil vapor. El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podría seguirlo. Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas a juntarse. Se volvieron más pesadas que el aire y cayeron en forma de lluvia. Habían subido al cielo, invadidas de soberbia, y recibieron su merecido. La tierra, sedienta, absorbió la lluvia, y de esta forma, el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera en el suelo, purgando su pecado con una larga penitencia.